Si quieres estar al tanto de la actualidad del fútbol, descarga OneFootball, la mejor app del fútbol de toda la galaxia. Te dejaré el link en la descripción. Universidad de Chile presentó al seleccionado venezolano Luis del Pino Mago, defensor de 25 años que llega desde Palestino. Después de 13 años, Matías Fernández regresa a Colo-Colo y fue presentado como una verdadera estrella en el Estadio Monumental. Ahora solo queda esperar su debut el próximo 2020. Además, se dio a conocer el fichaje de Leonardo Valencia, jugador de 28 años que quedó libre tras defender a Botafogo del fútbol brasileño. El ex seleccionado ya fue presentado con la camiseta alba. Deportes Iquique comenzó fuerte y presentó a varios jugadores de cara al próximo año. Álvaro Ramos, que vuelve tras defender a Everton. Felipe Saavedra, procedente de Curicó Unido. Fran Schulz, proveniente de Deportes Antofagasta. Y Rafael Caroca, medio centro que regresa tras defender a Universidad de Chile, además de Sebastián Zúñiga, media punta proveniente de Unión La Calera. Otros jugadores que ficharon fueron Diego Orellana, Michael Contreras y el ex azul Alejandro Contreras. Deportes Antofagasta comienza a armar su plantel y confirmaron al portero Ignacio González, proveniente de Palestino, y Ariel Uribe, joven mediocentro que llega desde el Monarcas de Morelia de México. Everton presentó al volante Fernando Saavedra, jugador que llega proveniente de Deportes Temuco, y a Luis Santalices, portero fichado desde Curicó Unido. Finalmente, Palestino blindó a Lucas Pacerini, extendiendo su vínculo hacia el goleador del pasado torneo chileno, tendrá contrato con el cuadro árabe por 3 temporadas más. Además, Sebastián Cabrera fue oficializado como nuevo futbolista del conjunto árabe. El joven lateral seleccionado sub-23 llega al Tino desde Coquimbo Unido. Cristian Guerra, portero ex Unión Española, y Matías Campos López, delantero que regresa tras su paso en Universidad de Chile, son otros de sus refuerzos. Cobresal presentó a Mario Pardo, defensor de 31 años, procedente de Deportes Melipilla. Cobreloa oficializó a muchos refuerzos para reforzar el plantel. Estos son Claudio Jopia, Emiliano García, Roberto Riveros, Juan Pablo Andrade, Pablo Caballero, Ricardo Rosales, Luis Fuentes, Juan José Contreras y a José Pablo Monreal. Cristian Canío regresa a Deportes Temuco tras varias temporadas. El volante ofensivo vuelve al cuadro, donde es ídolo tras defender a Coquimbo Unido durante el 2019. Barnechea contrató al campeón de Copa Sudamericana, Francisco Castro. El delantero viene de jugar en Santiago Wanderers. Coquimbo Unido responde a sus bajas fichando a Joe Abrigo, volante que regresa tras haber defendido a Tiburones Rojos de Veracruz, a Matías Pinto, goleador que llega desde Ñublense, Byron Saavedra, defensor ex Barnechea, y a Luis Pedro Figueroa, carrilero proveniente de Universidad de Concepción. Audax Italiano suma a Nicolás Orellana como su nuevo delantero. El formado en Colo-Colo llega desde Universidad de Concepción. Finalmente, Jaime Carreño deja a Universidad Católica, ya que Oriente Petrolero lo ficha de cara al 2020. Otro que llega es Oscar Salinas, delantero chileno ex Everton y Deportes Iquique. Según medios de Argentina, Independiente rechazó una oferta de Colo-Colo por Gastón Silva, defensor uruguayo que ha sido varias veces seleccionado charrúa. Los salvos habrían ofertado un préstamo, lo que produjo la negativa del rojo. Otro charrúa que sonó fuerte esta semana es el Morro García, delantero de 28 años que milita en Godoy Cruz. Ariel Holland habría pedido explícitamente el fichaje del goleador Teófilo Gutiérrez para Universidad Católica. El ex seleccionado colombiano no se seguiría en Junior de Barranquilla y Holland ya lo trató de fichar cuando estuvo en Independiente. Además, los cruzados estarían a nada de contratar a Fernando Sampiedri, delantero centro de 31 años. Reconocido portal de comunicación reveló que Universidad de Chile habría preguntado por la situación de Brian Carrasco, jugador que se encuentra libre tras dejar a Veracruz, además de preguntar por Alex Ibacache, joven lateral izquierdo que finaliza préstamo en Cobreloa. Por
por lo que debe volver al club dueño de su pase, Everton de Viña del Mar. Además, Tobias Figueroa es el apuntado por los medios para ser el centro delantero del conjunto laico. El atacante milita en Deportes Antofagasta, pero busca dar el salto a un grande. Y en las últimas horas se habla de Carlos Ross como un posible refuerzo azul. El delantero de 29 años actúa en Sport Huancayo de Perú. Sin embargo, renovó hace muy poco, muy improbable de que llegue a Chile. Otro que comienza a tomar fuerza en la U es Jason Vargas, extremo que sonó fuerte en enero del 2019, pero que la UC se lo arrebató a los azules. Ahora irían por el joven jugador perteneciente al Montreal Impact. O'Higgins de Rancagua estaría pensando en fichar a Mauricio Pinilla. El delantero dejó a Coquimbo y espera ofertas para finalizar su carrera. Deportes La Serena se arma con todo para la liguilla de ascenso e iría por Sebastián Uvilla, Cristian Muñoz y Carlos Muñoz. Felipe Gallegos dejaría Necaxa tras años de defender aquel club. Se dice que el Atlético San Luis lo observaría para el 2020. Eduardo Vargas no va a seguir en Tigres de México y varios clubes lo tienen en carpeta. Se habla del Pachuca, pero en estos últimos días aparecen clubes como Libertad y Olimpia de Paraguay. Destaquemos al Olimpia, ya que los están siguiendo desde principios del 2019. Finalmente, esta semana salió el posible interés del Napoli en Eric Pulgar. El seleccionado chileno llegó hace muy poco a la Fiorentina. Sin embargo, el cuadro de Gennaro Gattuso quiere variantes en su sistema y el fútbol del antofagastino asoma como una alternativa fuerte para el conjunto azurri. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y compártelo. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y seguirme en Instagram, ya que subimos contenido relacionado con el deporte rey. Dejo el link en la descripción. Un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.